Según hemos leído en las diferentes guías consultadas y que nos disponemos a comprobar tan pronto lleguemos, Dinan, nuestro destino inmediato es una ciudad medieval rodeada de altas murallas que miden 3 kilómetros y cuyo origen se remonta nada más y nada menos que a la época céltica. En el siglo IX, unos monjes aparecieron por allí, se instalaron a orillas del río Rance, largaron a sus primitivos habitantes y el burgo empezó a desarrollarse en torno a un priorato que hicieron. Fichada como ciudad ducal a finales del siglo XIII, Dinan pronto se benefició de este nuevo estatus para desarrollarse. Y todo ese trasiego dio como origen a la ciudad, pequeña ciudad, que nos disponemos a ver tan pronto nos asentemos en el parking que ahora mismo os presenta Isabel. Aparcamos en Dinan, en una zona de aparcamiento que da la casualidad de que como hoy es domingo, pues es gratuita. Y vamos ahora a recorrer la ciudad partiendo desde el puerto y subiendo por la ciudad medieval hasta arriba. Creo que es, o dicen que es una de las joyas medievales de la Bretaña y una de las ciudades, la segunda más fotografiada. Pues para saber si todo eso es cierto, bajamos hacia el puerto sobre el río Rance, para inmediatamente ascender por la preciosa calle peatonal de Yersual, donde el tiempo parece haberse detenido en algún momento de la Edad Media. Esta calle, que asciende desde el puerto hacia el interior de la ciudad en empinada cuesta, es un camino antiguo y escarpado donde se apiñan muchas de las cerca de 115 casas con entramado de madera que posee y un gran número de comercios de artistas y artesanos. Originalmente, esta calle era la de los tejedores y curtidores, siendo sustituidos por comercios, restaurantes y creperías que suelen tener decoraciones medievales y que en nada desmerecen el delicado ambiente que nos rodea. Incluso un antiguo lavadero, suponemos que ya en desuso, queda en la parte alta de la calle para informarnos de la fantástica restauración a que ha sido sometida esta localidad. Porque aunque el visitante no lo perciba, tal es el grado de perfección con que se ha realizado, la ciudad y muy especialmente esta calle se han beneficiado de un exhaustivo programa de restauración que las han dejado en este estado admirable que hoy podemos contemplar. Pronto nos encontramos con algunos tramos de las murallas medievales que circundan la localidad y que la defendían de los ataques que podían venir desde el exterior, azuzados por el boyante comercio que obtenían sus habitantes del puerto sobre el Rance con sus productos de artesanía y que podían provenir tanto de ingleses como normandos e incluso de franceses en tiempos de Luis XI. Ya en la parte alta, se suceden las casas de entramado de madera, a cual más bonita y mejor restaurada, destacándose precisamente las que todavía no han pasado por su sesión de acicalado, lo que, desde luego, no les quita ni un ápice de su interés para el visitante. La torre del reloj marca el acceso hacia la ciudad nueva, y digo nueva porque se observa un cambio entre las edificaciones de entramado de madera por las de fachadas de piedra. Precisamente en esta parte de la ciudad, en la plaza de Bertrand de Guesclin, se encuentra la estatua de este famoso soldado que fue un héroe de la Guerra de los Cien Años.
el que liberó, de alguna manera, en algún momento de la historia, Normandía y Bretaña. Descendiendo de nuevo hacia el puerto, llegamos a la Basílica de San Sobega, con su impresionante fachada románica en la parte inferior y gótica en la superior. Los principales atractivos de su interior son la tonalidad amarilla de algunas de sus vidrieras, el magnífico retablo de su capilla central y, sobre todo, la existencia de un cenotafio que contiene el corazón del bueno de Gesclén. Y ya, definitivamente, regresamos al puerto sobre el río Rance, el puerto fluvial claro, donde Isabel se dedica a la caza y captura de un restaurante donde comer a orillas precisamente del río. Finalmente hemos decidido quedarnos a comer al borde del río Rance y yo una ensalada de salmón, Antonio una sopa de pescado. Y como siempre el consabido pichet de vino de la zona. Hay una fórmula en Francia que es muchas veces que viene ahí, viene dos platos, que puede ser un primero, un segundo, un plato y un postre, o tres platos que incluye el postre también. Y eso es lo que hemos decidido hoy tomar. Decididamente vamos a ponernos ciegos, ¿verdad, Isabel? Sí, esto es una... Me parece una barbaridad, pero la pinta es buenísima. Voy a probar uno. Está bueno, muy bueno, diría yo. Voy a probar esto. Bueno, no sé si probar un poco de la salsa esta tan rica que aparece aquí. A ver. Es un codillo espléndido. Qué buena la salsa también. Después de tan magnífica comida, solo nos quedan fuerzas para darnos un paseo por el agradable puerto deportivo sobre el río Rance y volver al lugar donde dejamos la autocaravana para dirigirnos a nuestro siguiente destino, muy cercano en este caso, puesto que se trata de Saint-Malo, a muy pocos kilómetros de Dinan. Vaya por delante que nuestra idea para el día de hoy era ir a pernoctar a Cap Fregel. Por tanto, nuestra estancia en Saint-Malo, ciudad turística por excelencia de la costa bretona, debía ser necesariamente breve. Sin embargo, la única área de autocaravanas de esta ciudad está muy alejada del centro, por lo que decidimos bajar con nuestro vehículo precisamente hasta las inmediaciones de la playa y dejar la auto en una calle en obras en primera línea, esperando que la policía local no aparezca por aquí, dado que hoy es fiesta. Y acertamos plenamente. Hemos podido dar una rápida pero interesante visita a esta ciudad. Partimos del paseo marítimo que corre frente a esta magnífica playa donde, a pesar del frío que hace, muchos habitantes de Saint-Malo pasean descalzos con la marea baja por sus orillas. No deja de sorprendernos la cantidad de troncos de árboles que aparecen erguidos junto al rompeolas e incluso alineados de frente al mar. Suponemos que están así dispuestos para serenar en parte los embates de las olas durante los temporales invernales. Al fondo de la playa puede verse el Gran B, un islote deshabitado situado a unos cientos de metros de las murallas de Saint-Malo. Es aquí donde está enterrado, frente al mar, el famoso escritor romántico François René de Chateaubriand. Se ve que él, como Serrat, también quería disfrutar de buena vista. El lugar es envidiable e incluso se puede llegar a él andando, aunque exclusivamente durante la marea baja. Entrando ya en la ciudad de Saint-Malo, propiamente dicha, en las inmediaciones de la zona amurallada, encontramos el origen de la prosperidad pasada y, en cierta medida, de la presente, de su espectacular puerto,
En sus alrededores, y a partir del siglo XVI, los armadores de barcos como este comenzaron a construir casas solariegas y viviendas de madera de varias plantas en esta zona de la ciudad. Pero a mediados del siglo XVII, los más ricos se dieron cuenta de la fragilidad de estas viviendas y comenzaron a construírselas de granito. La parte intramuros de la ciudad de Saint-Malo tuvo que ser reconstruida de manera importante después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual no quita que mantenga su antigua identidad urbana en las viviendas construidas al abrigo de sus potentes murallas y torreones, con fachadas de granito grandes, cubiertas abohardilladas y altas chimeneas, fundamentales cuando soplan los vientos invernales del oeste. En la actualidad, además, esta parte pegada a las murallas es una concurrida y elegante zona de ocio. Y el puerto continúa siendo una fuente de riqueza para la localidad, aunque esta vez esté poblado por barcos deportivos de última generación, además del impresionante galeón que hemos visto, probablemente creado a imitación de los corsarios que hicieron tristemente famosa a la ciudad de Saint-Malo. Y así, sin tiempo para más, regresamos al lugar donde hemos dejado la autocaravana, buscamos un sitio cercano para pernoctar, que no encontramos, así que volaremos hacia la zona de Cap Fregel, donde llegaremos ya de madrugada. Ayer, después de visitar Saint-Malo y tuvimos una serie de intentos fallidos buscando un sitio donde pernoctar, sitios donde no había lo que se comentaba que había, además era ya noche cerrada, no se veía prácticamente nada. Hasta que llegamos, nos decidimos venir aquí a Prevenon, que está muy cerca del Cabo Fregel, y donde encontramos, aunque era muy de noche, había una noche preciosa, llena de estrellas, pero estaba bastante oscuro, pero vimos este maravilloso lugar lleno de autocaravanas, con lo cual nos quedamos muy conformes. Esta mañana, cuando nos hemos levantado, hemos podido ver que el paraje es una preciosidad y además ofrece muchas posibilidades de cara a poder hacer senderos, distintos senderos. Unos van hacia la playa, otros van hacia el propio cabo, hacia el pueblo. Vamos a explorar un poco todo esto, ya os iremos diciendo. El área, bordeada de césped, con mesas preparadas para picnic y gratuita, es un regalo para la vista, además de ser, como ha dicho Isabel, origen para muchos paseos de diferente longitud, tanto para hacerlos andando como con bicicleta, e incluso, como veré más adelante, con la propia autocaravana, por lo que no resulta extraño que esté así de llena, a pesar de ser ya temporada baja y de hacer bastante frío. En el cartel que hay junto a la entrada al área, escojo una ruta que me demorará unas 3 horas, ya que Isabel tiene trabajo durante más o menos ese tiempo a lo largo de la mañana. Pretendo ir hasta el Fort Lalat, justo en la punta del cabo de igual nombre. La ruta que debe conducirme hasta allí comienza muy cerca de la propia área de autocaravanas, por lo que, en principio, no tengo más que seguir las flechas amarillas. Al menos esa es la teoría. En la práctica, tendré que echar mano más de una vez de Google Maps para escoger el camino adecuado. Cuando apenas he recorrido el primer kilómetro, cruzo el pequeño bosquecillo de las fuentes, más allá del cual empezará a estar todo este terreno presuntamente solitario, lleno de casas solariegas, todas ellas muy armónicas y bucólicas y muy pegadas al terreno. De ahí que haya llamado a esta zona como la de la soledad compartida, puesto que en todo el trayecto no me he sentido, en ningún modo, aislado. Me encuentro con un nuevo bosquecillo, esta vez creo que de álamos por su tronco erecto, corteza gris y hojas caducas, cuajados de nidos de aves de cierto porte, dado el tamaño de los mismos. Thank you.
Tras un tramo esta vez algo más largo, llego a un precioso campo de flores color lila mezclados con girasoles amarillos. Y poco después alcanzo el menhir llamado Dedo de Gargantúa en memoria, supongo, del gigante inmortalizado por François Rabelais en sus 5 novelas sobre él y sobre su hijo Pantagruel. Pronto después, llego hasta las inmediaciones de Fort-Lalat, que no puedo visitar por encontrarse cerrado en el momento de mi llegada, lo que no me impide tomar imágenes de él desde diferentes ángulos, por supuesto. Para ello, me adentro por una senda no marcada que me ofrece hermosas vistas sobre la rocosa costa de esta zona, del propio Cabo Lalat y del más lejano Cap Fregel. La consecuencia de mi voracidad fotográfica me lleva a perderme irremisiblemente por una senda que lleva directamente a Cap Fregel, por los acantilados bastante peligrosos de la costa. Afortunadamente, unos caminantes franceses que vienen en sentido contrario y que conocen a fondo la zona, me indican cómo llegar hasta el parking que hay antes del menhir que dejé atrás con anterioridad. Y efectivamente, llego a él sin ningún problema. El sitio es francamente muy bonito, por lo que dejo igualmente sus coordenadas. Finalmente, sin más incidencias que tener muy a menudo Cap Fregel a la vista, regreso hasta la autocaravana, recojo a Isabel y nos vamos juntos a comer al cercano pueblo. Esto es lo único que hemos podido conseguir en la única creperie que estaba abierta y ha sido pues la típica galette bretona que lleva salchicha, aunque para mí es como una especie de embutido, queso y huevo. Esto es todo lo que toca hoy. Bueno, y también hay que decir la sidra, que es muy típica de esta zona y que se hace de manera artesanal, que además la ponen en una taza de café. Después de comer, desde un aparcamiento reservado para autocaravanas, al que llegamos desde el área donde hemos pasado la noche, vamos a visitar Cap Fregel en un día encapotado, muy frío y amenazando lluvia. Llegamos hasta el faro, uno de los 5 más potentes de Francia. Su lámpara está situada a más de 100 metros sobre el nivel del mar y puede verse hasta 53 kilómetros de distancia. Cuenta con unas instalaciones como vivienda en muy buen estado que hoy han sido convertidas en pequeño museo, aunque solamente permanece abierto en temporada alta. En una torre adyacente funciona un radar con su reflector que permite de forma no presencial el control de esta peligrosa costa. En cuanto al Cabo Fregel en sí, es un conjunto de acantilados de arenisca rosa
que se alzan sobre el mar a más de 70 metros de altura, adentrándose a modo de punta de lanza por el océano Atlántico, y que ofrecen unas vistas de las que uno no se cansa de ver y que se acrecientan en la bajada con la visión de algunas playas tan hermosas y salvajes como esta. Y desde aquí, seguimos viaje hacia un lugar muy singular y extraño. ¿Habéis pensado alguna vez en que alguien pueda ganarse la vida pescando algas? Pues os lo contamos la semana que viene, así que no perderoslo. Y de momento lo dejamos aquí y os rogamos, eso sí, que si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto darle a la campanita para que os avisemos si hay algo nuevo, que lo hay, cada semana. Muchas gracias.